el decreto de necesidad y urgencia. La única urgencia era la del grupo Clarín, que se le caía la cautelar a mediados de enero. Y que durante mucho tiempo estuvo pujando por entrar al mercado de las telecomunicaciones. Entonces me parece que está muy claro que hay una razón de ser para que ocupemos el espacio público. Hay una razón de ser para que hagamos estas reuniones, porque es la única manera que por ahora tenemos a mano para saltear ese cerco mediático que nos pretenden imponer. Y también tienen a su favor el blindaje judicial. Un blindaje judicial que ha mostrado toda su impudicia y que demuestra que Cristina tenía razón cuando propuso la reforma del Poder Judicial. Porque es imposible desarrollar la democracia política y la democracia social si a la vez no se democratiza el Poder Judicial. Medios y Poder Judicial hoy se encaminan a ser el blindaje de este modelo económico, pero hace un tiempo atrás fueron el soporte para la construcción de esta alternativa de restauración conservadora. Y no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Felizmente los poderes fácticos de Estados Unidos hace mucho tiempo han reconocido que se terminó y se clausuró en América Latina el periodo de los golpes militares, pero no han renunciado a seguir sometiéndonos como el patio trasero de sus intereses. Y entonces, frente a los gobiernos populares, utilizaron otra herramienta, la de la coalición entre los sectores del Poder Judicial y los grupos mediáticos, para crear la plataforma que diera camino, que abriera el camino hacia la restauración conservadora. Por eso no estamos frente a un gobierno que es una coalición política. Y esto no lo digo para eximir a mis ex correligionarios de sus responsabilidades, porque ni siquiera me quiero ocupar de ellos. Ellos que se queden con el macrismo, nosotros nos quedamos con el alfonsinismo y el libertarismo. Pero no estamos frente a una coalición política entre el PRO, el radicalismo, la coalición cívica. Estamos frente a una coalición donde está el macrismo, el grupo Clarín, Techín, los sectores agroportadores concentrados y los sectores financieros. Esa es la coalición de gobierno.